signori, benvenuti a Nonna Tere. Passen, por favor. Soy Stefano. Hoy hacemos un plato de pasta italiano, la carbonara, con pasta fresca al huevo. Vamos a estirar la masa a base de 10 huevos y un kilo de harina. Harina de sémola. Estiramos la masa, siempre más sutil. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto a la cocina. ¿Qué nomás tenemos aquí? Cuéntame, veo tres variedades. Ya hemos hecho algunas pastas, ¿no? El primer paso es estirarla, luego la cortamos con diferente tipo de... Oye, qué rico, o sea, forma. Todas las pastas son tuyas. Toda hecha a mano, al momento fresca, con la receta antigua del 1246. Y tenemos tagliatelle, más grande, tagliolini, o spaghetti, si lo hacemos más grueso, o tagliatelle. Pappardelle, perdóname, esta es pappardelle. Usualmente pappardelle en crema y funghi, champiñones, tagliatelle alla bolognese o tagliolini alle rosette, a la tinta de calamar. ¡Wow! Riquísimo. Oye, ¿y tú siempre le preparas para todos los clientes más o menos? O sea, tú le tienes un stock, ¿no? Para los comensales. No, esto lo hacemos siempre fresco al momento. Quiere más. Cuando terminamos de hacer la masa, la vamos a presentar al cliente afuera. Como viste que la tenía en la mano. Como cuando compras las langostas de ahí que sacan el agua. Que la quiere, que la pide viva. Aquí es lo mismo, hacemos lo mismo. Presentamos al cliente y le contamos la historia. De cada plato tiene su historia, su proveniencia, y le contamos a todos los clientes. Esto es exclusividad, Esto no es la pasta de la tienda, ¿no? Esto es exclusividad, hecho a mano desde el año de... 1246, una receta súper antigua, es la más antigua que tenemos. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué parte de Italia? De la ciudad de Brescia, del norte de Italia. ¿Sí? ¿Cuál es tu especialidad acá en la casa? Pasta fresca, risotti, pero tú como carne el chef, madurada. Porque normalmente uno quiere experimentar y tiene que conocer un poquito la cultura. Hay mucha gente que va a desconocer la variedad, cree que un espagueti es todos, pero la pasta en general se caracteriza, como tú acabas de descubrir, en el proceso mismo. ¿Cómo vas escribiendo cada uno? A nosotros nos gusta presentar al cliente cada plato. Entonces, la nuestra exclusividad es esta: hacer que el cliente viva la exclusividad, la experiencia de la sazón. El asombro, el gusto. Yo tengo la presunción positiva de enseñar al cliente ecuatoriano a 11.000 kilómetros de mi tierra el verdadero y único sabor de Italia. No, y eso es algo muy chévere, porque en el caso de Esteban que nos comentaba, mucha gente, en el buen sentido de la palabra, pone en tela de duda cómo se prepara un plato. Pero hablamos que él es el autor, o sea, viene de la tierra, de donde fue creada. La historia, la trayectoria, la experiencia está aquí, avalada por un chef que ha ganado premios. Y sobre todo, como ustedes están viendo, esto es artesanal. O sea, él lo hace, como dicen por ahí, ¿no? Cuando uno hace un trabajo con las manos, como hace con el corazón, la cabeza, y cómo se convierte en artista, que es justamente el hecho de hacerlo y llevarle al plato para que ustedes lo puedan degustar y, como dice en el caso de él, lo presenta. Vamos a ver el proceso y al final ese plato delicioso que nos ha brindado acá en Nonna Tere. Vamos a cocinar unos spaghetti la carbonara ahora, ¿sí? Que es un plato auténtico. Mucha gente aquí lo piensa con crema de leche, con tocino, con parmesano. Nada que ver. Es una crema de huevo crudo con pecorino romano, con lo spaghetti fresco y con nada de tocino, con il guanciale, un cacchetto del chancho madurado, si chiama guancia in italiano. O sea, tienes que tú comprar esa parte. No, la produzco perché aquí no hay. Producimos nosotros el guanciale. Ahora les enseño. Pasamos a la cocina. Seguimos con la preparación de la carbonara italiana. Ojo, por ojo, no. Ojo que aquí es el único lugar que hacen este tema el guanciale, que es este. Que viene a ser el proceso del cachete del cerdo que termina... ¿Cómo se llama ya al final esto? Guanciale. No, pero el... ¿El embutido? Ajá. Ese se llama guanciale. No, pero ya cuando lo secas. Ah, la maduración. La maduración. ¿Y aquí tenemos este queso? Pecorino romano. ¿Qué es un queso? Es un queso de oveja, de pécora. Ya lo tenemos cocinado. Una vez que está picado, se fríe. Como pueden ver, deja toda su grasita. Ya. Que es la que luego vamos a poner acá. Ahora vamos a hacer. O sea, primero voy la a poner gente esta hirviendo. Con el tocino. Voy a poner el agua fresca. Ya. O sea, como se dan cuenta, el tocino. La pasta fresca en el agua. No existe. Ahí está cocinándose. Estefo es el único que prepara acá en el Ecuador este plato.
que es un plato gourmet, y como se dan cuenta, esto tiene un proceso, porque de donde él lo macera a donde lo termina con el queso, vamos a ver el plato final. Ahora, esto le unimos, ¿sí? Le unimos a mi plato. Ah, oh, ya. Ya con el huevo a batir. Exactamente. Aquí tenemos toda la grasita del chancho, ¿sí? Mezclado con el huevo, con el parmesano. Sacamos nuestra pasta y la ponemos directamente acá. Ah, inmediato. Ajá. Ahí es cuando se termina de cocer el huevo. La pasta... ¿Le cocina? No. El difícil de este plato es que la pasta, que el huevo no se cocine. Mmm, o sea, es así crudo. Es una salsa, una crema de huevo crudo. Delicioso. Al dente. Al dente, al dente. Al dente. Delicioso. Con toda la crema. Wow. Y dulce sin fondo, hacemos algo muy especial. ¿Ah? Le ponemos una yema de huevo crudo. ¿Cómo encima. Es el plato francés? Hay un plato, ¿no? Tarta. A tartatén. Igual es con huevo crudo. O la tartar. Tartar. La tartar de carne es con huevo crudo, correcto. Esto no me sirve. Y esto le ponemos encima. Aquí es un abreboca, o sea, tiene que el comensal tener esa apertura de ver este plato en sí, cómo tiene que degustarlo, ¿no? Porque tal cual como él nos ha presentado. Le mandamos pimienta encima. Y está listo la mesa. Que es un plato que necesita bastante pimienta. Y al final le mandamos un poco de parmesano de pecorino romano. ¡Qué rico! Encima, rallado fresco. ¡Wow! Y listo para la revista Petitura. En esta próxima edición vamos a ver este plato y obviamente la entrevista en nuestras redes sociales, en Instagram como Petitur TV, Facebook Revista Petitur, y en YouTube a Petitur TV. En la campanita le suscribes y lo compartes. Verdadera carbonara, solo en los Nateres, solo yo la hago aquí.